Hola a todos, soy Lulu Valencia, bienvenidos de nuevo a mi canal, gracias por estar aquí. Y bueno, en esta oportunidad voy a participar en un reto del grupo de Facebook Cerecitas, Arte y Scrap. El reto consiste en elaborar un proyecto para el Día de la Madre y el requisito es que tenga manchas, por cualquier lado manchas. En mi caso voy a elaborar una tarjeta muy bonita y voy a incluir claramente manchas utilizando acuarelas, pasta de textura, stencil, sellos y papel acuarela. Por supuesto, si les interesa el video, quédense que ya vamos a empezar. Y bueno, entonces para empezar, yo tengo unas bases para tarjetas. Yo guardo siempre bases para tarjetas, pues para no estar cortando cada rato. En este caso voy a utilizar una que mide pues medio tamaño carta y se abre hacia arriba. ¿Listo? Entonces sencillamente es media opalina en tamaño carta cortada, doblada, perdón, por la mitad. En este caso la doblé así para que pues pueda abrirse de este lado como apaisajado. Como en tipo paisaje, o puede abrirse hacia arriba. En el caso, yo la voy a abrir hacia arriba. Voy a utilizar este papel acuarela y lo primero es pues medir o sea, tomar la medida, porque la idea es que quede en el centro de mi cartulina opalina base para tarjetas. Entonces, sencillamente corto. Ya tengo entonces mi tarjetica, pues la parte de que va a ir ubicada en el centro en papel acuarela. Y pues ya tengo acá mi agua. Entonces en este caso yo voy a estar utilizando estas acuarelas que son de la marca Prima, que personalmente me encantan, me fascinan. Y pues es súper sencillo, amigos. Es hacer como una mezcla de los azules que tengamos. En este caso yo tengo cuatro azules. Perdón, sí, cuatro. Este oscuro, a ver si se alcanza a ver en la cámara. Este oscuro que se llama Blackberry, que es el número 35. El Blueberry, que es el 36. Tengo el 46, que se llama Pool Party. Y 47, Icy Sky. Y tengo estas otras que son ya las metálicas, que también quiero darles un tono con este azulito que está acá. Entonces es súper sencillo. Vamos a ir tomando los colores según pues queramos. Y vamos a ir secando con la pistola de calor. Como ustedes ven acá, boté o solté unas gotas de acuarela que sobraron y que cayeron. La idea es ponerles un poco de agua con el spray y soltar la tarjeta de esta forma. Esto genera pues un efecto más interesante a la mancha. Y quiero dejar unas partes con mucho brillo. Entonces pongo un poco más de la metálica, agüita, y de nuevo repetimos el mismo proceso. Ahora entonces ya tengo lista la base con el brillo, no sé si alcanzan a ver, brilla bastante, pero quiero utilizar estas pinturas dilutions que son, esta es la London Blue de Ranger, son pinturas acrílicas, pero pues dice que son como que se mezclan. En este caso sencillamente voy a coger con mi dedito y voy a empezar a hacer manchitas, así como sin ningún tipo de orden. Listo. Y seco. Y ahora tomo mi stencil y voy a empezar a hacer las nubes. Voy a como a ubicar mejor con cinta de enmascarar.
listo, amigos, este es el resultado. Miren qué linda quedó. Utilicé un sellito de estos de frases o de letras para formar la frase feliz día mamá. Acá está este hermoso elefantico coloreado con Copic y le puse un poquito de Wink of Stella a la bomba, para pues al globo, para que también quedara como a juego con estos brillos que tiene el fondo de las manchas. A mí me encantó, la verdad, fui muy muy feliz haciendo esta tarjeta, sobre todo pensando que se la voy a regalar a mi mami. Entonces, pues bueno, amigos, esto es todo por este video. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos. Mi nombre es Lulu Valencia, aparezco en Instagram como Lulu Valencia guión al piso Scrap y en Facebook como Lulu Valencia Scrap y más. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en YouTube. Adiós.